Este año cumplimos 18 años haciendo el DOC Buenos Aires, lo cual por sí solo significa un desafío por un lado y un milagro por otro, dadas las condiciones actuales de recortes a la cultura. Realmente para nosotros es un orgullo poder darle continuidad a esta muestra internacional. Por otro lado, también es un gran logro que fue invitado a participar como justamente director artístico, un crítico muy renombrado y muy querido en el ambiente argentino, que es Roger Cosa. Yo pensé en una programación que exacerbara el cine político por un lado y por el otro que tuviese acompañado lo que fuera estricta y radicalmente político por algunas formas de lectura de lo real que lleven al espectador también a reunirse con una posibilidad de la experiencia de la intimidad. La programación fue conceptualmente pensada de esa forma. Hubo películas de Estados Unidos, como toda la retrospectiva de Wilkerson, películas brasileñas, como las películas de Raulino, películas chinas, de Wan Bing en este caso, que fue Almas Muertas. Hay una película alemana, como es el caso de Drift, de Elena Wittmann. Hay una película serbio-croata, como es Hombres Jugando, una película de Matías Ivanišić. A mí me interesa que haya una idea plural de cómo se mira lo real a través de las cámaras y de las capturas del sonido en esta muestra o en cualquier lugar donde a mí me toque programar. La Extraña es una película dentro del género documental, digamos, es un ensayo documental audiovisual que lidia sobre la idea del autoexilio, o sea, no del exilio forzado por cuestiones políticas o económicas, sino más bien la decisión de uno de autoexiliarse, de irse a otro lugar y construirse a partir de ese estar fuera del lugar y de todo ese bagaje de experiencias y de sonidos y de paisajes que uno va recogiendo en sus viajes de autoexiliado. Estas son muestras más que festivales y al no ser competitivas, tienen un valor más educativo porque te permite conocer otro tipo de historias y contadas de otras formas. El documental se trata de que en el año 87 llegó un cineasta alemán que se llama Peter Lilienthal a Putaendo a grabar una película y a partir de ese rodaje se arma este documental en el que las personas relatan sus recuerdos, sus impresiones y que esto también se va mezclando con sus vivencias cotidianas del pueblo a partir de este rodaje y se junta con el archivo de la película en alemán. Bueno, acá en Chile, donde soy, siempre voy a los festivales y creo que es fundamental que existan este tipo de encuentros en que se muestren películas que no van a tener probablemente como los cortos un estreno en sala. Se den estos encuentros en el fondo de personas que trabajan en el cine, pero también de público que está interesado en el cine y que no es realizador en el fondo. A veces choca. Esto puede sonar alarmante, pero las colisiones pueden de hecho ser lógicas, algunas veces hermosas. Frankie está filmada dentro del Centro de Observadores del Espacio de la Ciudad de Santa Fe. Todo el relato orbita un poco alrededor de tres personajes. El viejo García, que es un viejo de 88 años, astrónomo autodidacta. De Noelia, una chica de 20 que empieza a trabajar en el lugar por primera vez. Y de Marcelo, que es voluntario y él es encargado de manejar los telescopios del lugar. La película quiere explorar un poco el recorrido de estos personajes y su mirada siempre hacia arriba, hacia el cosmos. Y a través de eso, quizá resignificar un poco la idea de nuestro paso por la Tierra. Yo pienso que cuando un director termina una película, a veces no es tan fácil encontrar un lugar para su exhibición y en ese sentido creemos que el DOC Buenos Aires es el lugar indicado por el tipo de películas que se promueven, por la calidad de esas películas y sobre todas las cosas por la calidez y el cuidado que se tiene para con esos materiales. Así que nada, estamos felices de poder presentarlos hoy aquí.
Entre las cosas que este año además podemos incluir, nosotros siempre tuvimos un área, digamos, de actividades especiales, le llamamos, que son aquellas actividades que forman parte de un acompañamiento que tiene que ver con poder establecer un mínimo debate en torno a ciertas temáticas. Este año tenemos como invitado a Stefan Rieck, en realidad es un productor y distribuidor de películas documentales en Francia, y lo interesante es que va a hablar de los festivales como una alternativa de distribución de este tipo de cine. Y por otro lado, no lo pudimos traer personalmente, pero lo vamos a tener a través de Skype a Travis Wilkerson, un documentalista norteamericano muy particular, muy radical en sus propuestas, y que estará justamente también en DAC ofreciendo una masterclass a través de una pantalla. Entiendo que bajo la crisis que vivimos hubo más gente de lo que podíamos haber creído en un primer momento. La impresión que tengo de lo que recepciono con las personas que están asistiendo es un alto grado de satisfacción respecto de las películas que hemos programado. La gran ausencia de críticos en sala, lo cual habla de una crisis desde mi punto de vista, en parte, de la relación de la crítica con las muestras o los festivales. Todos prefieren el link a la presencia en sala. Creo que eso no permite tomar la temperatura de un festival ni de participar de él. Esa es una impresión que tengo. Y mucho menos, en general, la presencia de personas que están ligadas a otro festival. Desde el punto de vista de una especie de solidaridad estética, no presencial, la impresión que tengo es que los festivales se comportan aisladamente en esta ciudad, al menos. Esa, para mí, ha sido la sorpresa inesperada. Ver que eso que uno espera de críticos y cinéfilos y qué sé yo, estuvo en el público, en la audiencia. Y eso es muy satisfactorio también. Thank you.